Las declaraciones del subdirector de manejo de desastres de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo, Sneider Pinilla, oigan, referente al escándalo de la corrupción de los carrotanques en La Guajira, llegaron a las altas cortes. La sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación previa por el movimiento irregular de miles de millones de pesos, supuestamente. Según se conoció, el magistrado Francisco Farfán estará al frente de la indagación, aunque en este momento enfrenta una investigación en su contra en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes por presuntamente haber filtrado información de un caso a un senador acusado de corrupción. Esto es corruptela por todo lado. Así las cosas, el magistrado en cuestión investigará el caso de corrupción que involucra al presidente del Senado, Iván Name. Ojo pues, mis amigos, que aquí vamos a comentar sabroso bastante sobre esto. Iván Name, al presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calles. El subdirector o el exdirector Pinilla señaló que a los congresistas se les entregó 4 mil millones de pesos procedentes del contrato de la adquisición de 40 carrotanques por un valor de 46 mil 800 millones de pesos moneda colombiana, con los que supuestamente se proveería de agua a La Guajira, indicó él mismo, haciendo entrega entonces que le entregó a Name y a Calle. Primero, el primero recibió 3 mil y el segundo recibió 1 mil millones. Ay, ay, ay. Y uno sin tener con quién pagar los servicios. Abro comillas. Es ahí cuando nace el contrato de los carrotanques para poder entregarles a estos dos, a estas dos personas, al doctor Name y al doctor Calle, la orden que proveería. Se hace el 12 de octubre de 2023 en un par de horas, nada más. Lo que yo hago es que le digo a un contratista que es de la unidad, venga, hágame un favor, présteme 4 mil millones de pesos. Este contratista me presta 4 mil millones, oigan pues, así de fácil, me presta 4 mil millones y son los que yo posteriormente entrego. Habría un afán muy grande de entregar el recurso, pero yo no había encontrado la forma de hacerlo, claro, porque no teníamos el presupuesto, dijo el señor Sneider Pinilla, ex director de la Unidad de Gestión de Riesgo, en conversación con la revista Semana. Sí, bueno, vamos bien hasta ahí. De acuerdo con el subdirector o el ex subdirector de la Unidad del Riesgo, el fin último de la entrega de los miles de millones de pesos era lograr, oigan esto, era lograr que desde el Congreso de la República se aprobaran las reformas sociales impulsadas por el gobierno de Gustavo Petro, dice la investigación. En este punto de la historia, la clave es el ministro de Interior, Luis Fernando Velasco, al que señaló de haber estado presente en varias reuniones en las que se acordó la entrega del dinero a los congresistas, dice la investigación. El jefe de la cartera ya había sido mencionado en el caso de un usuario en X, antes llamada Twitter, a quien denunció por publicar información falsa que la vincula con el contrato irregular de los carrotanques. Iván Name y Andrés Calles también aseguraron que no tiene nada que ver con el escándalo, mientras que el presidente Gustavo Petro aseguró que en su gobierno no se tolerará el robo de los recursos. Abro comillas. He sido claro desde el inicio de la campaña. En mi gobierno no se tolera la corrupción. Aquí no se protege a nadie. Funcionario que llegue a robar, funcionario que se va, dijo Gustavo Petro en su cuenta de X. La idea es que él pueda hablar. O sea, yo sé, doctor Olmedo, si me está escuchando, usted sabe que esto que yo estoy haciendo no lo hago por generarle ningún daño a usted, sino porque debemos contarle al país lo que realmente pasaba allí. Y si me está escuchando, que sé que es eso,
le digo que rompa su silencio, hable, diga lo que usted sabe, porque no es justo que usted y yo quedemos sacrificados mientras realmente las reformas se terminaban comprando para que fueran aprobadas. Es lo único que puedo decir. El tema se pone más delicado. Acá es cuando supuestamente el señor Snyder Pinilla dice que esa platica era para adelantar, o mejor dicho, para posibilitar de que se desarrollara sin ningún problema la aprobación de las reformas en el Congreso. Mis amigos, sin el afán de defender a nadie, voy a agregar mi comentario de la siguiente manera. Si eso, bueno, si hay culpables, si son corruptos, lo que sea, que se investigue. Pero lo que sí me parece que hay que aplicar el sentido común a las cosas. Y mi comentario va encaminado a eso. Apliquémosle sentido común. ¿A qué me refiero? El señor Pinilla, ya conocido en los medios, dice que la plata era para el señor Iván Name y para el otro, el Andrés Calle, para presidente del Senado y presidente de la Cámara, para que ellos lograran que se aprobaran la reforma. Bueno, hasta ahí vamos bien. Entonces, volviendo al tema de sentido común, por ejemplo, las personas que hemos venido siguiendo de cerca el tema de las reformas y que se aprueban, que no, que votan, que no hay quórum, que la sabotean, que una cosa, que la otra, tenemos claro varias cosas, como por ejemplo, ¿quién eligió al presidente del Senado en mayoría ahí en el Senado para que fuera presidente, a Iván Name? ¿Quién lo eligió? Los partidos de oposición. Entonces, no es coherente que se le haya pagado para que él apruebe o desapruebe reformas. Segundo, ¿quién en el Senado es uno de los máximos oponentes o que están en contra de la reforma a la salud, a las reformas de Gustavo Petro? Iván Name, el presidente del Senado. Tampoco es coherente que se le haya pagado para que esté de acuerdo con eso. Tercero, ¿quién ha sido en el Senado una de las personas más satirizantes y atacantes a las propuestas del gobierno de Gustavo Petro? Iván Name. Por eso digo, si le ponemos sentido común, no cuadra esto que le hayan pagado para que aprobaran la reforma. Y lo otro, como cuarto, el señor Iván Name, el solitico, no aprueba reformas. Las reformas tienen que ser aprobadas por el quórum, por la votación de todos los congresistas. Entonces, no tiene sentido para mí. Usted tendrá otra idea. Pero uno tiene que ponerle sentido a las cosas. Sí, ponerle sentido. Y eso a mí no me cuadra porque no tiene coherencia. Iván Name ha sido duro con las propuestas y el gobierno de Gustavo Petro. Igual es mi opinión, usted dirá la suya, ¿no? Pero es lo que yo pienso. No tiene coherencia.